Ok, señores y señores, damas y caballeros, hemos llegado hasta la piscina olímpica para ser testigos de esta competición clavado. ¿Quién la alcaldesa? ¿Quién la alcaldesa? Ah, para que vea que no está sucio. ¿Por qué este gringo? No. Viejo. Este gringo lo quiere tirarse por esa agua, dice. Está bueno, está sucia vos. Tiene un par de microbios y bacterias, pero todo. De ahí para allá no pasa nada. Más una infección que anda aquí en el oído, yo. Más peor que eso. Mire, qué feo, unos tapones, como que ando tapones. Ok, como no hay tiempo, tenemos que comenzar. Usted vaya diciendo quién es. Clavados. ¿Pero qué vas a necesitar con eso? Vamos a calificar. Escuchen. El que a la hora de entrar al agua tire menos agua o el chapuzón que no se mire. Tiene que entrar así perfecto en el agua. Y vamos a calificar la dificultad de salto. Y aquí la puntuación va a ser de 1, mejor dicho, de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Ajá. ¿Y quién va a calificar eso usted? Ah, sí, y unido junto con el VAR, porque el VAR va a ayudar a ver cómo pasó. ¿Cómo me diría usted el salpicón del agua? Con un 0. Si la entrada al agua es perfecta y el tiro es dificultoso, un 10. Pero si el tiro es normal, así con las patas así parado, un 1, porque si acaso el salpicón es mínimo. Y si se tira en estilo bombita, 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cae de lado, pero salpica poco, un 7. ¿Y si es normal? Y si se tira vuelta hacia atrás y salpica nada, probable un 9 a 10. Y si se tira vuelta hacia adelante y salpica poco, tal vez un 7, 8. ¿Y si se tira parado? 0. Mírenme, ¿cómo es posible que alguien se tire y no levante agua? Es posible. En la Olimpiada es posible, hija. Hágalo usted para ver el ejemplo. Yo le digo porque... Ha venido rebelde casi. Tenés que entrar así, bien finita, tenés que entrar bien. Se puede, hija. Ah, es que está muy ancha, va. Bueno, no hay mucho tiempo, así que vamos a comenzar con la ronda. Esto va a ir todos los hombres y todas las mujeres. Vamos a comenzar con los hombres. Ok. Vamos a comenzar con nada más y nada menos que... Yo voy a estar grabando en cámara lenta. En uno o en dos, porque estás lejos. Lo que te alcance a llegar mejor. Pero tenés que marcar la hora de la caída, porque eso lo podemos calificar. Vaya. Vaya. Ok, estamos listos. Vamos a comer. Es una sola oportunidad. Mientras media vez entren al agua, ya no va a haber segunda oportunidad. Vamos a comenzar con nada más y nada menos que con... ¡Choco! ¡Vamos, México! ¡Ey! Otra cosa. Sin salpicar, ¿ves? No. Otra cosa, déjenme decirles algo. Es muy importante. No, al contrario, aquí no importa si sabes nadar o no. Lo que le iba a decir es que es muy importante que cuando yo diga 1, 2, 3, porque no voy a estar pitando porque voy a tener la mano ocupada, el salto sea de una vez. Porque aquí no hay tiempo para estarlo pensando, tener miedo ni dudarlo. ¿Ok? Porque si no, automáticamente lo que vamos a hacer es hacerle una maquita y lo vamos a tirar al agua. Porque de que se moja, se moja. ¿Ah? No, se tira al menos mal, no. Le vamos a hacer a Maquita. A Maquita. Es tu salto. Hombre, buzo, que la bicha que no se quiera tirar al 3, le vamos a hacer a Maquita. Aquí estamos. Va, chivo. Ok. Vos no tenés miedo al éxito, Nayeli. No tenés miedo al éxito, Nayeli. Vos no tenés miedo al éxito, yo te conozco. Ok.
Ya la tengo, Remy. Ya cuando diga tres, porque estoy grabando en slow motion, así que no hay tiempo para pensarlo y dudarlo. Yeah. Ok, comenzamos con el representante de México, Choco. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver la repetición. Demasiado salpicó. Se estira bien, un pie adelante, logra darse la vuelta, pero cae de lado y salpica muchísima agua. Por lo tanto, por el nivel de dificultad, se lleva un 5. 5 de 10. Y 5 porque se tiró de espaldas. Si hubiera tirado de frente o así clavado normal, un 2 o 3 quizás. O menos. Sí, va ganando. Ahorita es medalla de oro. Ok, continuamos con Hilo. Recuerden, sí se puede, pero eso cuenta menos que un clavado diferente. Ok, recuerden, cuando yo diga tres, es tres. No hay tiempo para más. Uno, dos, tres. Ok, ok. Vamos a revisar el bar que dice. O mucho menos, la verdad que sí. El salto lo hace bien, lo hace dos pies juntos, derecho, salpica menos, por lo cuanto se lleva un 6.5. Qué duro está este calificador. Hasta el momento tenemos medalla de oro y medalla de plata. Son tres lugares, sí. Siguiente, Cocolandia. Vamos, Coco. Ay, este va a rebotar la guayita. Este va a sacar la piscina. Va a sacar la piscina. El salto va a estar bueno. Ok. Uno, dos y tres. Dentro de la piscina. Vamos a ver. Pero lleva el tercer lugar, Julio. El salto, el impulso va bien. Se extiende bien, se para los pies un poquito. Pero a la hora de caer se va de lado y salpicó casi como Choco. Por lo tanto, se lleva un 5.2. Ok, siguiente, Don Pei. La opción que prefiera. ¿Cómo él se preparó todos estos años? Ok. A la una. A las dos y a las tres. Ok, vamos a revisar el bar. ¿Qué dice el bar? El salto es de los básicos. Se da la vuelta bien y al final salpica bastante agua porque cae con los brazos abiertos. Por el nivel de dificultad, que es más fácil que hacia atrás, le lleva Don Pey un 4.1. ¡Portugal! Siguiente participación, Diablo. Ay, viejo. Representando a Bélgica. ¡Vamos, Bélgica! Vamos a ver qué inventa. Vamos a ver si le pone un grado de dificultad mayor y cómo logra aterrizar. Hola. Ah, ya veré. Uno, dos y tres. Ok, vamos a ver. Según el VAR nos dice que el salto se extiende bien,
abre mucho los pies y logra desequilibrarse un poco y salpica bastante agua. Pero por el nivel de dificultad, el diablo al momento se lleva un 7.5. Sí, sí. ¿Cómo me llevo un 10 yo? ¿Hasta yo lo puedo hacer? Con pantazo me llevo un 10. Dime si me da otra oportunidad, lo hago. ¡Dale, viejo! ¿Ah? Dele, pues. ¡Se le va a punto! ¡Le va! ¡No importa! ¿Cómo me llevo un 10? ¡Le va! Julio ya llevaba bronce, papá. Ok, 1, 2 y 3. Vamos a ver el bar. En el agua fue lo que porque la diabla primero se tira así después de la vuelta. Ya no me. Pues ya la daba. Sí. No, es que sí. Está bien capaz de dar así. Ok, se lleva por el nivel de dificultad nada, porque no contaba. Ok, siguiente participante, Juanga. Curate, curate. En lo que vas subiendo vas pensando. Cuando podés hacer varios saltos, yo lo uso. Yo también. La cosa es que es bien recto aquí. Ok, vamos con Juan y su salto de clavado para ver qué nota se lleva. Doble vuelta. Ok, vamos a ver si logra superar al 7.5 de El Diablo. 1, 2, 3. Oh. Ok, vamos a ver el bar, ¿qué pasó? Empieza bien. Lastimosamente pierde un poco el control y cae malísimo. Por lo tanto, se dio dos vueltas casi.